Bueno, hola, hola, ¿cómo estamos? Tarde de viernes y hoy vamos a hablar del rol masculino de los hombres en las relaciones de pareja y qué está pasando con esto y por qué está habiendo tanto movimiento y por qué muchos hombres afirman no encontrar su lugar en las relaciones de pareja. Súper importante. Voy a responder a esta pregunta. Pero podéis dejarme comentarios. Si os gusta este vídeo, seguirme en mi perfil, porque todas las semanas tenéis muchísimo contenido sobre cómo abordar vuestras relaciones de pareja de una manera mucho más sana, mucho más eficiente y sobre todo mucho más feliz. Rol masculino. ¿Qué entendemos por rol masculino? Bueno, tanto en relaciones de dos personas del mismo sexo como en relaciones de dos personas de diferente sexo, siempre, la mayor parte de las veces, suele haber un rol más masculino. Entonces, esto lo podemos entender en relaciones heterosexuales y en relaciones homosexuales. Pero sí que hoy nos vamos a centrar en relaciones compuestas por una mujer y un hombre porque la diferencia es más grande. Cuando yo hable de hombre, me voy a referir a rol masculino y cuando hable de mujer, me voy a referir a rol femenino. Lo podemos extrapolar exactamente igual a relaciones de dos chicas o de dos chicos, ¿vale? Lo importante es que tengamos claro cuál es nuestra tendencia y si yo estoy más en un rol femenino o en un rol masculino. ¿Qué está pasando con ese rol masculino? ¿Qué está pasando con los hombres en las relaciones? ¿Qué ha pasado? El otro día hablaba en la radio sobre Cuéntame y voy a poner de ejemplo a Antonio Alcántara. Seguro que todos le conocéis o al menos sabéis quién es, aunque no hayáis visto la serie, aunque yo os lo recomiendo porque se puede aprender muchísimo de la serie Cuéntame. ¿Qué pasa con el rol masculino en las relaciones si lo extrapolamos a Antonio Alcántara? Un personaje de televisión que escenifica muy bien qué es lo que ha vivido el hombre en la evolución de las relaciones. El primer componente que tenemos que tener en cuenta es que tanto los hombres como las mujeres hace 100 años recibíamos una educación machista y sexista, sesgada, en tanto que el hombre estaba constantemente enfocado en productividad, en dinero, en la parte laboral, en la parte de trabajo. Sin embargo, la mujer estaba enfocada en el cuidado. Y así lo decimos porque así es, en el sacrificio por la familia. Había dos roles completamente opuestos y completamente diferenciados. Y el hombre ha recibido esa educación incluso al mismo nivel que la mujer, pero incluso más porque al final el hombre estaba en un entorno laboral en el que constantemente lo que le decían es, tú tienes que ser productivo, tú eres el hombre de la familia, tú tomas las decisiones, tú diriges la relación, tu familia y todo lo que tengas alrededor. ¿Qué pasa? Que el hombre viene desde ahí. Con la evolución de la mujer y con la entrada de la mujer en el entorno laboral, de repente hay un cambio de empoderamiento femenino, por suerte para todos, para hombres y para mujeres, muy grande. En ese cambio las mujeres no solo entran en el entorno laboral, sino que eso les da seguridad, les da poder, les da fuerza para involucrarse en las decisiones de qué se hace con el dinero que ganamos, dónde vivimos o qué vamos a hacer a nivel familiar. Y no solo eso, sino que ya no hay dependencia económica. Por lo tanto, sí que la dependencia es emocional, pero yo puedo subsistir sin la necesidad de un hombre, lo cual me da la posibilidad de elegir. Además, nuestro comportamiento cambia. Primero, no estamos todo el día disponibles para la familia y para el hombre, porque estamos trabajando, tenemos nuestras propias metas, nuestras propias inquietudes. Además, tenemos entornos, es decir, conocemos a más hombres y a más mujeres. No tenemos miedo a estar solas y no tenemos necesidad ni un bloqueo a la hora de poder dejar a nuestra pareja. Pero además de todo esto, ¿qué pasa? Que la mujer con esa gana de tomar decisiones, de empoderarse, de coger fuerza, también sin querer, porque no sabe cómo hacerlo, usurpa muchas funciones y muchas necesidades del hombre dentro de la relación. ¿Esto qué quiere decir?
que al final dentro de una mujer hay un aspecto femenino y masculino y dentro de un hombre un aspecto masculino y femenino. Pero dentro de un hombre la tendencia va a ser más masculina y dentro de una mujer la tendencia va a ser más femenina. Antes veníamos de una extrapolación total, 90% femenino, 90% masculino, y de repente la mujer empieza a estar en un vaivén en el que poco a poco va creciendo su energía masculina y contradictoriamente va perdiendo su energía femenina. Y si nos vamos al hombre, es como, yo energía femenina no tengo porque a mí nadie me ha enseñado ni a cuidar a mi familia, ni a dar mimos, ni a hablar de emociones, y ahora mi lugar masculino tampoco lo tengo, porque mi pareja está tomando las decisiones, mi pareja está llevando la dirección, el foco, trabajando lo material o incluso gana más que yo. ¿Qué ha pasado todos estos años con el lugar del hombre en la relación? Que no han sabido cuál era. Tampoco nosotras se lo hemos puesto fácil. Que estaban completamente despistados. Que no sabían dónde ubicarse. Que no encontraban cuál era su función. Que su propia seguridad se veía apagada por la seguridad de su pareja. Que la fuerza de la mujer apagaba la fuerza del hombre. Que no se encontraban ni en el femenino ni en el masculino. Estaban desubicados. ¿Por qué digo que nosotras no se lo hemos puesto fácil? Porque con todo este poderío nos hemos ido al extremo muchas veces. Y no nos viene bien a nosotras, porque las mujeres tenemos unas capacidades igual de importantes, pero equitativas, diferentes. Nos hemos desequilibrado por ahí. Y no se lo hemos puesto fácil porque ni nosotras mismas sabíamos el proceso que estábamos viviendo ni lo que esto estaba suponiendo. Yo esto lo escenifico con el tema de fumar. La mujer empieza a fumar muchísimo, de hecho se triplica el número de mujeres que fuman cuando entra en el mercado laboral, porque lo asocia a un signo de poder imitado del hombre. Nosotras no tenemos que imitar a nadie. Si nosotras tenemos capacidades, tenemos una energía diferente, tenemos unas capacidades diferentes y somos muy, muy buenas para muchas cosas y el resto de cosas las hacemos de manera diferente. Pero diferente no es peor. Lo que no es sano es imitar un comportamiento mucho más masculino porque al final terminas por masculinizarte. Pero dentro de esa vorágine de emociones, dentro de esos cambios que ha ido sufriendo la mujer, insisto, en estos últimos 100 años, nosotras no sabíamos dónde ubicarnos como mujeres dentro de la relación. Ya nos ha costado también en entornos laborales y en otros entornos. Por lo tanto, si nosotras no sabíamos gestionar nuestro proceso, los hombres tampoco. Los hombres no sabían dónde ubicarse. Si hacían lo de antes, eran machistas. Si hacían lo de ahora, calzonazos. ¿Qué hacemos? Y todo esto es lo que ha generado gran parte de los problemas de pareja y un gran número de divorcios actualmente. Es decir, estamos queriendo tener relaciones de hace 100 años en el mundo actual. ¿Qué pasa? Que no podemos, no encaja, no nos sirve. No podemos, porque lo de antes ya no nos vale. Porque el entorno ha cambiado y tenemos que adaptar la manera en la que nos relacionamos. Pero también nos tenemos que quedar con lo bueno de lo de antes. Yo siempre digo lo mismo. Si pensamos un momento en nuestras abuelas y abuelos y en las relaciones actuales, ¿cuánto han cambiado esas relaciones? Es que en 100 años hemos evolucionado muchísimo, también hemos involucionado en algunos aspectos, pero hemos sufrido muchísimos cambios. Mis abuelos no se planteaban más allá de tener dos casas, hijos y una familia. Y nosotros ahora queremos viajar, queremos emprender, queremos hacer muchísimas cosas. Todo, o sea, ya eso hablando en el terreno material, laboral, económico. Pero si nos vamos a las relaciones, tenemos muchas más inquietudes. Las relaciones han sufrido un cambio tan grande. Es que no llegan ni a 100 años. O sea, mis abuelos tienen 80 y en 60 años había un cambio brutal en la vida, en la manera de relacionarnos, en todo. En todo. Antes ni pensábamos en relaciones a través de internet o en es que ni siquiera el hecho de unas relaciones entre dos chicas o entre dos chicos ni siquiera se veían. O sea, fijaos la evolución y el cambio tan radical que hemos sufrido como seres humanos que se implementa en la relación.
¿Con esto qué quiero decir? Vuelvo al inicio. Antonio Alcántara. Sí, Antonio Alcántara, cuéntame, un hombre que hoy tendría en torno a unos 90 años, es una persona machista, tradicional, que quiere que la mujer le siga, que le cuesta mucho ceder el poder a la mujer. ¿Pero qué esperamos? Si es lo que han bebido, han ido evolucionando. Han ido evolucionando como nosotras y nos queda. Pero, a pesar de que tienen que seguir currando, de que se tienen que poner las pilas para estar, y las mujeres también, para equilibrar nuestras energías y para que las relaciones funcionen mucho más, es decir, hombres y mujeres tenemos que hacer este trabajo, yo la pregunta que os quiero lanzar es, hay muchísimos movimientos para reforzar la figura de la mujer, de los cuales yo participo y creo en ellos, porque la mujer tiene una figura fundamental en la sociedad, pero igual de fundamental que la del género masculino, que la de los hombres. Entonces, vamos a tratar, mujeres, de ponernos un poquito en el lugar de los hombres, entre que les hemos hecho la picha un lío, así, diciéndolo rápidamente, que han ido corriendo, intentando engancharse, pero todavía les cuesta, y que todavía les decimos, calzonazos, tú no puedes jugar con muñecas, y tú qué haces llorando, que eso no es un hombre. Ostras, también su papel en esta evolución es complicada. Vamos a ponernos un poquito en su lugar, vamos a ver todo el cambio que ellos también han hecho y vamos a trabajar como un equipo, pero desde el entendimiento de que el rol masculino en las relaciones ha sufrido muchos cambios y les ha costado mucho engancharse a ese cambio, porque venían de un cuadrado en su cabeza de trabajar, trabajar, conseguir la mujer, los hijos, la casa y se terminó. Y las mujeres hemos evolucionado a una velocidad tan grande que todavía los llevamos un poco con la lengua fuera. Tenemos que tenderles la mano para poder caminar juntos. Tenderles la mano es súper importante. Entendamos a esos hombres que están tratando de adaptarse, pongámoselo fácil, porque la cuestión es de dos, el camino es de dos. La evolución y la mejora en las relaciones va a venir si trabajamos de la mano, hombres y mujeres, trabajando de la mano para crear relaciones estables, sanas y nutritivas y sobre todo equilibradas entre el género masculino y el género femenino, entre las energías femeninas y masculinas que convergen en una relación. Muchas veces hago vídeos referentes y referidos y dirigidos a mujeres, pero en este caso quería hacer esta pequeña reflexión para que nos pongamos en el lugar de los hombres en las relaciones, los entendamos, porque solo desde el entendimiento vamos a poder crear relaciones sanas. Os mando un besazo muy fuerte, feliz viernes, comentarios, me los podéis dejar aquí y ya sabéis, seguirme para más información, tenéis un montón de contenido y os mando un besazo requete fuerte. ¡Ay, que se me olvidaba, que se me olvidaba! Formación online gratuita, que empezamos ya, que es que no queda nada, 11 de octubre, formación online gratuita. Os voy a dejar aquí el enlace para que os inscribáis. Y a finales de octubre empieza el programa Ser Feliz en Pareja, un programa de 3 meses para personas con y sin pareja, que va a revolucionar la manera en la que te relacionas y sobre todo te va a acercar a una manera de relacionarte muchísimo más sana y más feliz. Un besazo muy fuerte y feliz viernes.